Gaurko deialdi hau ingurumen hezkuntzaren mundu eguna ospatzeko egingo ditugun ekimenak aurkezteko da, ez? Bereziki bi ekimen izango dira, nagusia izango nuke, Kantauri aldea filmaren departamentuak euskaratu egin du eta eskola guztietara zabaldu nahi dugun filma da. Nik esango nuke, nazioarteko egin den filma importantenetakoa edo garrantzitsunetakoa azken aldi honetan, ez? Beste ekimena, hau Garberan egingo dugu, Garbera merkataritza zentroarekin egingo den elkarlana da. Estamos presentando las dos actividades principales para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental. Unas van a ser concretas en las fechas y otra va a ser la presentación de Kantauri aldea en euskera a todos los escolares guipuzcoanos y esa va a ser una actividad que la vamos a desarrollar durante el año. Y la otra actividad, y muy brevemente, lo haremos de la mano de Garbera, que siempre amablemente nos suele ceder su espacio y la verdad es que es uno de los centros que más concienciación medioambiental practica y en ese sentido pues agradecerles esa colaboración. En este caso se va a hacer bajo el lema ¿cuál es la ciudad de tus sueños? ¿No? Lo que queremos es que plasmen de forma activa cómo ven ese futuro. Jose Ignacio, esan bezala, guretzat oso garrantzitsua da aurrekin gai hauek jorratzea, azkenean etorkizuneko hiritarrak beraiek izango direlako. Eta bueno, aurtengo honetan jarri diegun lantxoa saioietan da bere herria edo hiria birpentsatzea. No es fácil llegar a los escolares, pero sí queríamos fomentar de algún modo su conexión o reconexión con la naturaleza. Hemos propuesto para ello un concurso de vídeos que nos cuenten una historia relacionada con la naturaleza, siempre desde el prisma del respeto y de la preservación de la naturaleza.